que se me cambie las cosas de lugar. Y dices, es magia. Esta versión 28, espero que sea bien fiable porque a priori es incómoda de manejar, ¿eh? Hace cosas extrañas. Cámara virtual. Vale, perfecto. Ya tenemos aquí el directo. Genial. Está todo perfectísimo. Vale, y aquí estoy en directo, amigos. Bienvenidos a un directo más de vuestro canal de videojuegos en Tía Violi Gaming. Tiro tuitazo. Perfecto. Abro la hoja de cálculo que usamos para llevar al día el tema de las muertes y abriré también, por si acaso, los vídeos que estoy siguiendo de día con planos para el tutorial de la guía completa del Dark Souls 2 Scholars of the First Sin, que sinceramente está francamente genial. Esta guía está, mira, cómo matar el podrido. Este es el episodio 30 que estoy por aquí, ¿vale? Y otro vídeo de la guía de Dark Este Souls 2. Rubén Souls hace buenos vídeos, hace buenos vídeos. Este episodio de hoy que tendremos, mira, de hecho voy a poner el 31 porque el 30 me lo sé bien. No hay ningún problema. Vamos a pausar esto. Y aquí estamos, ¿vale? En el episodio Botón de Caminar. Dano Wookie, buenísimas noches. Últimamente eres el primero siempre en pasarte por aquí. Bienvenidísimo. Primera cosa, el eye tracker no me funciona, tío. Mira. He perdido 10 minutitos viendo a ver qué podía pasar. He visto que tiene ¿Veis? Aquí lo tenéis el cacharrito, fíjate. ¿Lo veis aquí? Está conectado, no se enciende, que es lo que me preocupa a mí, que no se llegan a ver luces. ¿Vale? Lo he probado en diferentes puertos. Geminaga, buenas noches. Gumanil, buenísimas noches también. Bienvenidos todos. Y curiosamente, qué rabia, ¿eh? Un día me ha durado. Lo conecto, aparece como que con como el light toy o algo así se llama, pero no lo reconoce. Y ahora me tocará también perder una horita en encontrar. No quería hacerlo esta noche, Javina. Buenas noches, ¿cómo estás? No he querido perder un rato, pero me da un poco de rabia porque justamente admiraba lo bien montado que estaba el tema de esto, de que era plug and play, configuraba las cuatro cositas y la integración con Twitch era perfecta y esto ha dejado de funcionar ahora. Fijaos, fijaos, ¿eh? Could not find any connected trackers. Hostia, tío. Poco de rabia, la verdad. Pero bueno, oye, ¿sabes? Esto es tan fácil como dedicarle un ratito, que no es posible. Pues, ¿qué haremos? Mira, antes de nada, afilamos el violín. Lo que haremos será devolverlo, sintiéndolo mucho, ¿sabes? No quiero un producto que a la mínima me funcione bien un día y después ya diga que catacroker. Vale. Os explico la hoja de ruta para hoy. Sería acabar el farmeíto ese que tenemos en marcha de. Lo siento, ¿eh? Encontrando los gigantes estos. Los gusanos ya están muertos. Supongo que en un rato lo veremos. Y después pasarnos el boss. El boss, mira, 110. Es que ayer subí 6 niveles, ¿sabes? En una hora y media. Pff, o incluso en menos. El personaje empieza a meter, ¿eh? Manda mensaje a la empresa a ver qué pasa. No te vuelvas loco, que ya tienes suficiente. Jevinaga, no le voy a dedicar. Mira, mañana por la mañana no puedo. Por la tarde le sacaré un ratito si puedo. Pero justamente lo que estaba diciendo ayer, es decir, es que la configuración, Jevinaga, ha sido finísimo. Era plug and play, conectar, te pedía cuatro parámetros. Se activaban todos, la sincronización con Twitch era inmediata. Y el problema es que físicamente, ¿veis que no hay ninguna luz? Espera, voy a ponerlo en grandote. ¿Veis que no hay ninguna luz? Es decir, no es que no se encienda, no es que no funcione, es que me da la impresión de que no le alcanza la electricidad tampoco, ¿vale? Ayer había una luz encendida aquí, otro un extremo que no veis porque no me da el cable y otra luz aquí, ¿vale? Todo esto estaba encendido. Y a pesar de que tuvieras el tracker desactivado, tú veías siempre unas luces. Entonces, Gevinaga, tan fácil como esto, puede ser que se haya averiado. Vamos a investigar, he ido a su página. Entonces les diré, mirad, he probado lo que decís, el cable es el original, he probado en puertos 2.0, en 3.0. No arranca, y si no, se devuelve y ya está. Lo que pasa es que, claro, a mí esto ya me genera desconfianza de decir, oye, vale la pena que me compré. No se desenchufaría, pero es que mira, te lo muestro, Gevinaga. ¿Vale?
El problema es que el aparato, vamos a administrador de dispositivos, el aparato Windows reconoce el aparato. ¿Vale? El administrador de dispositivos. Mira, fíjate. No, USBs. ¿Veis? iChip, es este de aquí. ¿Vale? Voy a desconectar. Bueno, no voy a desconectar, no, porque tendría que tirarme por el suelo. Pero si ahora si lo desconectara, desaparecería esto. Es por algún motivo. No lo llega a corriente, pero tengo 800 vatios aquí de. Ayer funcionó la primera y se encendió además. He estado toqueteando por aquí a ver si me he dejado algún botón, pero está todo activado. El preview no se ve. ¿Vale? El RU. ¿Ves? Este music, esto es simplemente una cuestión de configuración. Y nada, me da un poco de rabia, la verdad. Porque me hacía ilusión, ¿eh? Es que no sé qué pasó, porque realmente, Lorena, no he tocado nada más. No he tocado nada. ¿Sabes? Talmente como se apagó, se quedó ahí puesto. Estoy buscando aquí. GameHub, esto no tiene nada que ver. Esto es el Ghost, el Toby Experience, lo que estáis viendo aquí. Esto activado. Voy a activar el Toby Experience, a ver. Toby Experience, a ver si aquí hubiera alguna cosa que me he olvidado. Perdonad, chicos, ¿eh? Pero le. ¿Veis? Que aparece aquí la opción de. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora ha desaparecido eso de. Un segundito. No, esto es el GameHub. Tengo que ir al Ghost, a este de aquí. Ghost in Contact, ¿ves? Open Your Browser, tal, tal. Esto es un pequeño tutorial. Pero. ¡Ah! ¡Coño! Mario Balbos, bienvenido. Mira. A ver si es que tengo que tener abierto el programa este de aquí. ¿Vale? Que el Toby Ghost no funciona. Vale, ya sé lo que debe ser el problema, chicos. Mucho más simple. El Toby Ghost no funciona a no ser que no esté encendido este programa de aquí, ¿eh? Mario Raid, comunidad, Glorimar, bienvenidísimo o bienvenidísima. Cetosat, buenísimas noches, soy Cartales, bienvenido. Mario Balmos, gracias, bienvenidos aquí todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Habéis entrado en un momento un poco rollo, porque fijaos, ¿veis que ahora yo? Bueno, voy a desactivar el preview, que si no os volveréis locos, y voy a activar. A ver, está eso. ¿Veis el? ¿Me podéis decir por el chat si veis la burbuja? Porque el problema está es que si giro la cabeza para ver el OBS, me desaparece. Glorimar. Sí que se ve, perfecto. Entonces ya está arreglado. Ya sé cuál es el problema. Si no tengo activado, este se puede cerrar, ¿vale? Pero si no tengo activado el Toby Experience, ¿vale? Este Toby Ghost no es suficiente. Mario Balmos, muchísimas, muchísimas gracias por este follow. Perdonad este momento rollo. Os explico los que venís de parte de Mario Balmos, ¿vale? Os explico. ¿Veis esto? ¿Vale? ¿Veis esto de aquí? ¿Vale? ¿Veis esto? Vale. Pues esto es un violín eléctrico. ¿Vale? Bien. Un poco trambólico, pero es un violín eléctrico. ¿Veis esto de aquí? El Dark Souls. Pues lo que vamos a hacer es jugar el Dark Souls con un violín eléctrico, ¿vale? Yo toco las notitas y el violín me va haciendo caso. Hoy, si os queréis quedar aquí y me queréis acompañar un poquito, va a ser un poco más divertido que ayer. ¿Por qué motivo? Porque ayer fue día de farmeo, ¿eh? Vengo con la raid, bienvenido. Tresliza o Elisa. O Eliza, no sé cómo decirlo muy bien, ¿eh? Bienvenido o bienvenida. Entonces ayer fue un día bastante rollo por el hecho de que simplemente estaba de farmeo, ¿vale? Eliza, vale. ¿Sabes qué pasa? Es que cuando a veces el tema de leer los nicks, cuando no conoces a la persona, es un poco complicado porque no sabes si es Eliza, si es Elisa, si es Treseli o como sea, ¿sabes? Entonces estaba explicando Eliza que hoy va a ser un poco más divertido que ayer, porque voy a hacer un poquito de farmeo, muy poquito, tal vez 20 minutos, y a continuación después lo que haré será ir a por un boss, que creo que debería ser bastante fácil. Se llama El Podrido, ¿vale? Es un boss que recuerda un poco a Nito, el rey del cementerio del Dark Souls 1, y lo digo más que nada porque, mira, de ahí es de donde caigo, ¿vale? Me dejas muy flipado cuando hay dos círculos y cada uno a un lado. Parece la mirada de Leticia de Sabater. Solamente ves uno, ¿verdad?
Ah, vale, ¿sabes qué pasa, Mind the Game? Es que tú estabas viendo el círculo que envía el OBS, y yo a veces lo que hago es activar la previsualización. De manera que, claro, el OBS yo lo tengo en la pantalla mía de la izquierda, de vuestra derecha, ¿no? Sí. Entonces, cuando giro la cabeza, sale del rango, ¿vale? Y desaparece. Y luego vuelvo a mirar. No tengo manera para saber si eso funciona, porque cuando lo miro en el OBS, desaparece. Problemas de primer mundo de streamer, ¿no? Entonces lo que hago es activar la previsualización, y entonces tú, con un poco de retraso, deberías estar viendo el círculo del OBS y el que yo estoy viendo en directo, ¿vale? No sé si me he explicado claramente. ¿Ves dos círculos? Porque en realidad hay dos círculos, ¿eh? Sí, Forgatos, te iba a hacer promo, pero tienes que esperar un segundito que me cargue estas estatuas. Y a Mind the Game igual, tío, que se dedica a hacer vídeos cortos y fáciles de editar, para que nosotros entendamos un poco mejor cómo funciona el mundo de los videojuegos. Videojuegos en retro, ¿eh? Aquí tenemos mis promociones. Primero, antes de nada, Mario Balmos, que me ha enviado una raid y me ha dado un tremendo follow aquí, grande. Mario Balmos. El tiempo que se recarga esto, vamos a escribir Mind the Game, youtube.com barra mint tegame, para que veáis. ¿Cómo se hace eso de conectar un violín a un juego? Tremenda fantasía. Ahora te explico muy, muy rápidamente, ¿eh? Y por último, sí, Forgatos, vale. Entonces empezamos con lo más básico, violín eléctrico. Bien. Este violín, la mecánica es la me misma mecánica que un violín acústico. Tocas una nota. Lo que pasa es que la nota no tiene caja acústica, como puedes ver, es vacío. ¿Ves? Aquí está parte negra del puente. Esto es una pastilla, ¿vale? Que envía el sonido a este segundo cacharrito que necesitamos, ¿vale? Esto es la clave. ¡Cibec! Muy buenas noches, Sebas. Esto es la clave. Esto convierte el sonido, que es un sonido de violín, en lo que se conoce como una señal MIDI, ¿vale? ¿Os suena esta señal? Es un formato usadísimo todavía a día de hoy en el mundo de la música. Y una vez convertido esta señal del violín en una información MIDI, lo pasamos, por último, por este programita que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla, que es el BOM MIDI Translator Pro, que lo que hace es, tengo que programarlo. Las primeras sesiones siempre de un videojuego son un rollo. Tengo que programarlo para que cada nota, por ejemplo, este sería el caso de, yo qué sé, un do 5, do sostenido 5, cada uno corresponde con una pulsación de tecla. ¿De acuerdo, Mario? De manera que, a todos los efectos, cuando toco una nota después de esta cadena de eventos, para el ordenador es como si estuviera pulsando teclas, ¿vale? Así de simple. Mira, si quieres te hago una pequeña demostración, mira el chat. No, solo faltaría, ¿eh? Mira el chat, ¿eh? Voy a estudiar tocar notas, ¿vale? Esto es WASD, ¿vale? Después aquí tenemos el control de cámara, como puedes ver. Y aquí tenemos también ataques, tenemos diferentes comandos. Incluso, mira, algunas veces pulsas diferentes teclas, ¿eh? ¿Ves? Por ejemplo, aquí con una nota. Esto es rodar, ¿vale? ¿Os acordáis rodar? Para rodar para adelante y rodar para atrás. ¿Veis que toco y se activan diferentes comandos para una. Entonces, Mario, resumiendo, esto sería un poco la mecánica para poder jugar un. Complicado, sí, pero una vez que te haces con el método, la manera de poder hacerlo, y sobre todo que ya llevo prácticamente un año jugando de esta manera, lo que sucede es que poco a poco te vas acostumbrando a manejar el personaje. Por ejemplo, ahora voy a activar el botón de caminar, fijaos. Perdonad, ¿me confirmáis que veis el eye tracker, verdad? Que veis la manchita azul que se mueve por ahí. Vale. Perfecto, vamos a desactivar el botón de caminar. Que, mira, cada vez, por ejemplo, hay errores. Ahora, por ejemplo, cada vez que toco la nota para desactivar el botón de caminar, lo que pasa es que nuestra amiga se toma un chupito, un frascus, ¿vale? Con lo que consumes frascos para nada. Raider, buenas, tío. Estoy en mi cuenta de móvil. Ah, qué tío, que vas cambiando de cuentas. Bienvenido, ¿eh? Que está el protoceo dando vueltas, Jevinaga. Es que os lo pregunto porque es que no lo puedo ver. Cuando giro, voy a ver si está el protozoo. Desaparece, ¿vale? Veo la estelita solamente. Y si, por ejemplo, yo ahora estoy mirando fijamente. Raiden, gracias por tu cuenta. Bienvenido una vez más.
¿Vale? Ahora después decidme si la calibración es correcta. Estoy viendo la punta superior del escudo de Hubble, ¿vale? Porque el otro día, viendo el directo de subido, había como un centímetro de distancia, ¿vale? A ver, la punta del escudo de Hubble, ¿vale? Ahora voy mirando, estoy mirando el 5 Por el culo te la de hinco. las pesetas, miro el 5, el escudo de Hubble, la punta, 5, Hubble, el número 6 de los frascos de Estus. Está bien calibrado, ¿eh? Leticia puede ver dos pantallas a la vez. Escúchame, Mind the Game, es interesante, pero la configuración te dice, ¿quieres que te traquee el ojo derecho, el izquierdo o ambos? Recomiendan ambos, ¿eh? No, apunta la cabeza de la muchacha, entonces hay un pequeño... Está un poco desplazado, ¿eh? He avanzado rápido en el juego, obviamente sin los bugs, y he activado dos hogueras primigenias. Muy bien, tío. Está como más estrecho, ¿verdad? Claro, es que... Ten en cuenta una cosa, la calibración la hice más cerca de la pantalla, ¿vale? Vale, pues entonces, simplemente, chicos, rápidamente, ¿vale? Porque la calibración la hice... Perdonad, soy un puto neurótico, disculpadme, ¿eh? Pero es que la calibración la hice desde otra distancia. Y entonces este decalado, esta pequeña distancia, puede deberse a mejor calibración. A que en realidad lo que pasa... Vale, estos son tus ojos. A ver, mira cuánto puedes moverte. Estás ahí, ¿ves? Me obliga, si me alejo un poco, ¿ves? Claro, es que tengo que acercarme más, porque si no, no me entiende. ¿Vale? Vale, entonces mira cada punto hasta que explote. Pondré un poco lejos, ¿eh? A ver si lo puedo engañar. Bien. Pondré un poco más lejos de lo que en realidad te estaré. Le cuesta un poco, ¿eh? Vale, y ahora me ha calibrado esta distancia. Otra vez. Bien. Hemos hecho la calibración. Calibración completada. GG. Bien. Ahora con la calibración hecha, vamos a hacer... Perdonadme, soy un neuras, pero hagamos las cosas bien hechas. Buenas noches, Kikor, tío. Dejan, buenísimas noches. Vale, vamos a hacer la misma prueba, ¿vale? Voy a subir el escudo. Y bueno, podemos tomar diferentes referencias. Estoy mirando las 5 pesetas que tengo en mi haber. Estoy mirando los 6 frascos de Estus que tengo. Estoy mirando el número más 3 de los frascos de Estus. Y ahora estoy mirando la punta del escudo de Hubble, ¿vale? Y ahora estoy mirando la estamina. Claro, la estamina como es más larga, es menos preciso. Vamos al 5. Por Perdón. el culo te la hinco. 5. 6 frascos de estos más 3, ¿vale? ¿Me podéis confirmar si la calibración es mejor después de haber hecho esto o no? Está igual de mal que antes, vale, pues entonces creo que el problema viene que estoy demasiado lejos, ¿vale? Habéis visto que es igual, no me puedo acercar más. Tal vez cuando juegue con el croma. Eso quiere decir, cuando me pongo el croma, quiere decir que no juego con el violín. Es incómodo estar jugando con el croma y estar con el violín a la vez. Mira, gigantes todavía quedan, ¿eh? ¡Wow! Lo he esquivado, ¿eh? ¿Veis? Madre mía, tío. Estoy pillándole el truco a esto, vale. Entonces, supongo que la calibración será más justa, ¿eh? Seguimos con el farmeo. Sí, pero hoy pasarán cosas, Kiko, porque ayer, os pido disculpas por el episodio de ayer. Que fue rollísimo, lo sé, ¿vale? Pero es necesario hacer estas cosas. Fíjate que estoy a nivel 110, Keycork. Es bastante, ¿eh? No. Es bastante. Mira, ahí veo un arma. Ha sido divertido ver la calibración con el protozoo activado y ver cómo no clavaba nada. Sin trampa ni cartón, ¿eh? No, insisto, ¿eh? O sea, yo por lo que he visto, por lo que he visto. El sistema puede ser muy preciso, ¿vale? Pero el problema es que yo estoy muy alejado porque tendría que ser esta distancia de aquí, ¿vale? A ver, más cerca. 5, 6 frascos de estos. 5, 6 frascos de estos. Frascos de estos mal 3. La punta del escudo de Hubble. 6, 5, ¿vale? Si estoy más cerca, la calibración es más correcta. ¿Alguien me puede confirmar?
Y si no, no pasa nada, tío. Lo puedo hacer yo. El 6 y ni el 5 te acercas, tío. Vale, pues entonces el rango de error. Pero es que, claro, esto es, habría que ver si se trata de que está mal calibrado y que no lo he calibrado bien, o simplemente que este trasto no es tan preciso como nos quieren hacer vender, ¿vale? Juan Saurio, tío. Madre mía, con un violín. Esto es next level, ¿eh? ¿Tú te pensabas encontrarte hoy esto en Twitch? Sí, con un violín. Juan Saurio, y la verdad es que cada vez estoy más convencido de que este videojuego me lo voy a pasar, ¿vale? Estoy convencido de que... decir, esto está hecho. Bueno, pues igual no está hecho, pero... Más o menos. Más o menos creo que ya no me voy a encontrar una grandísima dificultad. Entonces estoy contento. Y os digo una cosa. Creo que se me hizo bastante más bola jugarlo con mando que jugarlo con violín, ¿eh? Y creo que probablemente eso... Voy a bajar el violín para descansar un poco el hombro, ¿vale? También sea por el hecho de que vosotros me dais mucha cháchara por aquí, ¿sabes? De que es divertido estar aquí porque en realidad hay días que explícame tú qué diversión puedo tener ver a un tío disparar flechas a un gigante. Entonces nos podemos a charlar. ¿Te lo vas a pasar por tus terquedad y lo sabes? Sí, Jevinaga. Pero si os digo sinceramente, me los paso todos. El único que creo a día de hoy que no sé si seré capaz es el Sekiro. El Dark Souls 3 ya lo doy por pasado. El Elden Ring lo doy por pasado. El Dark Souls. El Elden Ring, creo sinceramente que a lo mejor lo que pasará es que no me sacaré todos los bosses, ¿vale? Porque alguien me comentaba que seguramente el Elden Ring es el más fácil de los Souls-like, pero por otro lado tiene el boss más difícil, ¿eh? ¿Te has pasado Dark Souls 3 con el violín? No, Juan Saurio. El Dark Souls 3 viene a continuación, ¿vale? Vale, estoy mirando ahora el círculo blanco que está debajo de la barra de vida del gigante. ¿Lo veis? Está lejos. Vale, estoy mirando el punto blanquito ese. ¿Veis? La barra de vida y un punto blanco que actúa a modo de puntero para saber que está marcado. Ahora desaparecerá el punto blanco. Vale. 4.400 pesetas por no hacer nada. Me encanta esta zona, tío. A ver, voy a tirar random, ¿eh? Porque es que no veo nada. No. Aquí, a ver. Ahí está, a ver, un poco más abajo. Uy, le he metido al techo. El techo invisible, por cierto. Ilusorio. Vale, ahí lo tenemos, ¿eh? Ahora será disparar también flechicas. Entonces eso, se me está haciendo bastante más ligero de lo que pensaba. Y el hándicap de esta run será que no jugué los DLCs, ¿vale? Entonces los DLCs, más o menos, cada una de estas zonas, yo ya sabía que me iba a encontrar o que me iba a dejar de encontrar, ¿no? Entonces simplemente lo que se trata es de recordar las zonas, pero en cambio en esta ocasión los DLCs no los he jugado. Total, me tocará aprendérmelos, ¿sabes? Pero también os digo una cosa, como siga así, voy a llegar a nivel 130 los DLCs. Voy a llegar muy fuerte. Recordad que tengo un montón de almas de bosses por consumir, ¿vale? Y en principio no creo que ya necesite... Con las almas de los bosses puedes construir diferentes tipos de armas. Y no creo que funcione bien. Vale, voy a poner una señal. Voy a poner una señal porque quiero ver. Perdonad, chicos, voy a poner un marcador en el directo. Porque quiero hacer ver la prueba yo después en diferido en YouTube. ¿Vale? Pongo el marcador y ahora, mientras disparo a este tonto. Ay, qué he hecho. Mierda, así se me ha descolocado el puntero. Vale, pues ahora, que como que total, estoy disparando aquí. Estoy mirando el 6 del frasco de Estus, ¿no? 6 del frasco de Estus. Joder, no le pego. Más a la derecha. Ahora, 4.405 pesetas estoy mirando. Estoy mirando el 6 de los frascos de Estus. El más 3 de los frascos de Estus. Ahora miro justo en medio de la mirilla. ¿Vale? Justo en medio de la mirilla. Y otra vez el 4.405 por el culo de la Inco. 6 de frascos de Estus y el más 3 de frascos de Estus. ¿Vale? Y así ahora yo ya sé, tengo el punto guardado. Y cuando lo resuba a YouTube, pues me pongo a ver exactamente qué margen de calibración tiene, si está correcto o no.
Insisto, yo creo que el principal problema es que está muy lejos, ¿eh? Maravillosas rimas mientras tocas el violín, ¿eh? Por el culo te la hinco. Soy un poeta, aparte de un músico. Vale, ya tenemos aquí el farmeito hecho. Vamos a volver a equipar la espada. Vale. Fijaos que el arco también se va desgastando, ¿eh? Es una cosa que no vemos nunca. El arco se va desgastando. Vamos a ir otra vez a la hoguera. Con 4.000... Con 4.400 más... no me da para nivel. Entonces vamos a tener que pasar dos veces por aquí, ¿eh? Eres músico y poeta, pero no cantante. Kenshi Logan, mira que te digo. Incluso insultándome te hago las promos, tú. Imagínate si te portaras bien conmigo. Mario, muchísimas gracias por la raid, tío. Y que descanses. Chao. ¿Tienes el cucharón de criada? No lo tengo. O sí lo tengo. Puede ser que lo tenga. No lo tengo ni idea, ¿eh? Debería tenerlo. Estaba viendo y justamente he compartido hoy por Discord un anillo que se llama el anillo de Flynn, que es el anillo al que se refería Is the Magma. Es un anillo que al parecer voy a recibir una bonificación de ataque inversamente proporcional al peso que tenga. Eso quiere decir, si tengo poco peso, voy a desactivar el botón de caminar, si tengo poco peso me da mucha bonificación. Si tengo mucho peso, puedo cargar mucho peso, me da poca bonificación. ¿Se sabe la del trino del diablo? Claro que me la sé. No puedo tocar aquí. La toqué, de hecho, hace poco, hace como medio año la toqué. O la estudié, más bien dicho. Es una obra muy difícil. Tiene un arreglo de Fritz Kreisler, que es un violinista y compositor vienés, que justamente también estoy tocando ahora una obra suya, que en realidad se dedicó... En mucho de su repertorio tiene repertorio original suyo, pero mucho del repertorio que tiene también es un repertorio que ha hecho, digamos, como versiones, como covers, que le llamáis vosotros, ¿vale? Nosotros llamamos arreglos, pero son básicamente covers de... ¡Oh, mira, un señor! Me come. No está bien que comas a la gente, ¿vale? Te meto una hostia y te pongo a bailar. Hostia, me ha matado el veneno, tío. Oh, tío. Bueno, es igual, estoy aquí al lado. Te la da la chica. Es difícil, pero increíble. Es muy difícil esta obra. Es muy difícil. Si quieres, te cuento lo que pasó con Tartini, ¿vale? Te lo da la chica joven de la casa. De la casa de los Firekeepers cuando vuelves. Es bastante random. Vale, pero ¿tiene utilidad esta cuchara? ¿O es porque sí? Vale, Parker, pues te explico un poco la leyenda que cuentan del trino del diablo. Y cuenta la leyenda que Tartini era un compositor barroco italiano. Un día pues tuvo una pesadilla, ¿no? O un sueño, no sé muy bien cómo definirlo, si fue sueño o pesadilla. La cosa estaba en que soñó que el diablo tocaba el violín, ¿vale? El diablo tocaba el violín. Al igual al más puro estilo de Stravinsky, la historia del soldado, ¿verdad? Que también, si queréis, después hablamos de ella. Y... Tartini se levantó habiendo tenido esta pesadilla o este sueño en la que el diablo, joder, macho, tocaba el violín, ¿no? ¡Coño, tío! ¿En serio? ¡Qué pesados! Oye, no tengo que, esperarme un poco. Me han metido aquí todo lo metible, tío. Vale, voy a beber y que se quite el veneno antes de ir a por mis pesetas. Solo faltaría que me mataran ahora. Vale, bebe. Entonces lo que pasó es que rápidamente, lo tenía muy presente, le impactó muy fuertemente este sueño. Y lo que pasó es que enseguida se levantó de la cama y se puso a escribir una obra, ¿vale? Se puso a escribir El Trino del Diablo, que es esta obra. Y el tío, pues, es... Evidentemente, El Trino del Diablo lo que tiene es un montón de trinos, como os podéis imaginar, pero no trinos normales, trinos en dobles cuerdas, en arpegios, es muy exigente, es muy, muy exigente, ¿no? Y cuando lo acabó de escribir, no quedó satisfecho. Fragmento grande de Titanita, brutalísimo. No quedó satisfecho, porque en realidad en su sueño el diablo todavía trinaba más, ¿vale? Todavía trinaba más y más duro. Sí, que pasó, fue un sueño que vio el diablo. Sí, exacto, fue un sueño. Y entonces la volvió a escribir todavía más complicada, todavía más difícil, ¿vale? Para que casara bien con el sueño que había tenido él, porque la dificultad que había dejado, dice, no correspondía con lo que él había soñado.
Y es probablemente la obra más conocida de... ¡Hostia, que me tiran! ¡No! ¡No me tires! Probablemente es la obra más conocida que tiene Tartini, ¿vale? De hecho, yo no he tocado ninguna otra... Giuseppe Tartini, creo recordar. No he tocado ninguna obra suya más. ¡Ay, me he equivocado de botón! Apunta Morisión, me cago en la leche. Tío, Jevinaga, menos mal que estáis aquí, ¿eh? Se me fue completamente. Gracias, ¿eh? Que después no me... Desfiladero negro. 6 muertes solo, pensaba que eran muchas más, ¿eh? Y si quieres ya podemos ir añadiendo. Vamos a añadir aquí abajo. Inserir una filosota. El podrido. Que es el siguiente boss y que ya. El podrido. ¿Qué he escrito? El podrido. Vale. Vamos a alargar el cálculo hasta aquí. Perfecto. ¿Vale? Y apuntamos 0 porque creo que me va a matar 0 veces. Creo. Muy mal tendría que hacerlo para que me matara el podrido, ¿sabes? Sí, se dice que nunca consiguió el nivel del diablo y eso lo volvió loco. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Sí, 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 el trino del diablo, Kikor, que es una obra emblemática dentro del repertorio del violín, ¿eh? El popó que te va a hacer el podrido. Juan Saurio, hacemos una porra. ¿Vale? Cuando vayamos, vamos a hacer una porra, porque creo que me lo voy a pasar a la primera. Con un pequeño truqui que he visto en la guía que estoy siguiendo, ¿vale? Creo que va a la primera, Juan. Y por eso el demonio en Futurama toca el violín. No sabía que el demonio en Futurama tocaba el violín, pero siempre, 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 en el acervo popular, por algún motivo, se ha vinculado mucho el violín al diablo. Os pongo un ejemplo. El trino del diablo. La historia del soldado de Stravinsky, que es una obra que he tocado un montón de veces y es dificilísima. Os explico un poco el lore de la obra, ¿vale? Un soldado que no sabe leer, que está muerto de hambre porque está en guerra, resulta que el diablo le tienta y él le vende su violín, ¿no? Y resulta que el violín que el soldado le vende al diablo es su alma, se lo vende engañado, ¿no? Entonces veis aquí otra relación del violín y el alma. Niccolò Paganini, reconocéis este nombre, ¿verdad? Es probablemente el virtuoso más grande que ha habido en la historia de la humanidad y cuyas obras, siglos después de su muerte, siguen siendo las más exigentes del repertorio del violín, ¿vale? De hecho, fue un fenómeno como pueda ser Messi o Cristiano Ronaldo o cualquier cantante de pop. O sea, fue un auténtico fenómeno de masas, ¿vale? En un mundo que todavía no estaba globalizado, todo el mundo conocía a Paganini. Venga, corre. Corre. Entonces también se dijo que para poder tocar así, Paganini había hecho un trato con el diablo. Había vendido su alma al diablo. Entonces, en cierta manera, siempre el violín ha estado vinculado un poco a esta parte diabólica del ser, ¿eh? Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Eso es correcto, y se sabe que el instrumento del diablo es el violín. Sí, Parker, en muchas ocasiones el saber popular es tiene una parte diabólica el violín, ¿no? No es un chelo, el chelo es una parte humana, ¿verdad? Cuando quieren hacer una cosa tierna y humana y cariñosa, no ponen un violín, ¿sabes? Ponen un chelo tocando un registro más vocal, tal vez. No camines. ¿Ves? Eso tendría que revisarlo o cambiar el lugar, porque lo que pasa es que cada vez que cambio, que tampoco es que lo use mucho, ¿vale? Vale, tú vas a morir a flechazos, ¿vale? Me quedan 302 flechas. ¿Cuál es el que se queda? Porque hay dos, uno que se va lejos y otro que se queda cerquita. Vale, este es el que se queda cerquita. Venga, pues a morir. No, este no es el que se queda cerquita. A ver, amigo, me estás poniendo negro. Este, el otro. Este es el que se queda cerca, ven. Este, ven aquí, amigo. ¿Pero qué pasa? Es que había uno que se ponía cerca de la puerta y ahora no quiere venir. Me teme, porque soy de Mighty que vaya a olir. Me lo he cargado ya 7 veces. Y dice, mira, tío, no, no va a haber otra, ¿sabes? Porque tocar bien es diabólico, es estar poseído. Yo creo que Mind the Game está más relacionado con el tema del virtuosismo, ¿vale? El violín, cuando piensas en un virtuoso de un instrumento,
normalmente piensas en un violinista o en un pianista, ¿no? No piensas en un clarinetista o un tío que toca el bombardino, ¿no? Es, digamos que el estereotipo, creo yo, es una interpretación que hago y evidentemente aquí no hay ciencia, pero el prototipo de virtuoso es el violinista o el pianista, tío, muchas notas, repertorio difícil, muy brillante todo y espectacular, ¿no? Y entonces, claro, conseguir esto, conseguir poder tocar tantas notas, no lo sé, parece como si hubieras hecho un pacto con el diablo, se quita la parte divina y queda la parte maligna, ¿eh? Y no será por envidia de la gente que no pueden llegar a hacer esas cosas y luego llegan esas cosas para joderles. No creo, no creo. Yo creo que es más acervo popular, ¿eh? Armando Quilombo, buenísimas noches, bienvenido, ¿eh? No sé si en realidad ganas almas, porque reponer esas flechas ha de ser caro. No, Raider, tío, compro las flechas del IKEA, ¿eh? Son las flechas baratas. Me estuve planteando de comprar las flechas más caras, pero luego vi que eran poco rentable. Vas teniendo en cuenta que el dinero lo quiere para mejorar, no quiero para invertir en equipo. Y lo que estoy haciendo es, lo que me sobra de los niveles, lo estoy usando para mejorar el equipo. Es que las salen a 5... No, salen a 10 almas cada una, ¿vale? Salen a 10 almas cada una, pero es que me dan, tío, ¿cuántos? No he contado los flechazos, pero... No sé, a lo mejor me gasto 50 flechas, son 500 almas, tío. Es un precio que es razonable para ganar 8.000, ¿sabes? 8.400, de hecho, ¿sabes? No creo que me gaste más de 50. Hola, amigo. No, me he equivocado. No tenía que traerlo aquí. Vale. Ay, le di a la pared. Wee Splash, ¿eso es una película de Parker? No, no la conozco, no conozco esa película. Ey, Marca, ¿por qué has cambiado de arma? Es que el vapeador además me vende, tío, muy fuerte. A ver. Ahí le doy. Qué mal que no tienes suficiente para usar los rayos, ¿eh? Te ahorrarías unas pocas almas y mucho tiempo. ¿Qué es esto de los rayos? ¿Es imbuir el arco en rayo o algo por el estilo? A lo mejor se podría mirar, ¿eh? Porque el arco lo uso puntualmente, no es como la espada, que me estuvieron comentando por ayer, creo que era Wizard. Me comentó que imbuir el alma en un elemento cuando voy a build de fuerza no tiene ningún sentido, porque principalmente lo que va a pasar es que no voy a mejorar nada, ¿vale? Si debes verla, por favor, tú eres músico, la vas a disfrutar. Se ganó Oscar... Ah, escúchame una cosa, es ese del batería... Que el profesor le putea todo lo puteable. Es esa, ¿verdad? Es que me han pasado algunas secuencias de esa película. Ah, vale, sí. Esa debería verla. Porque es que soy demasiado Parker que me la habéis recomendado, ¿no? Os digo una cosa sobre la escena que me han hecho dar mi opinión en varias veces. Que es una escena que el tío está tocando la batería y el profesor se pone muy violento. Muy violento. Incluso lo llega a agredir, ¿no? Esto a día de hoy... Debes verla obligatoriamente. Voy a hacerlo, Parker. No sé cuándo, porque sé que a mi mujer también le va a gustar y seguramente está en alguna plataforma de estas. ¿Por qué te muevas ahora? Ya antes no te movías. Pero sé que tengo que verla, ¿vale? Creo que puede aportar mucho esa película. Pero en cuestión, Parker, esa escena, que es una escena que el profesor es tan exigente que empieza gritando, le empieza faltando y al final acaba agrediendo. Eso a día de hoy es impensable, ¿vale? Eso a día de hoy es impensable. No sé en qué año está ambientado esto, pero a día de hoy, si esto pasa, yo soy el primero que a mi profesor me levanto y le calzo una hostia bien, ¿vale? Eran otros tiempos. Yo he vivido momentos a finales de los 90 donde sí he visto agresiones verbales muy bestias, ¿vale? He visto cosas muy desagradables, nunca físicas, pero he visto agresiones verbales y faltadas del respeto muy importantes, ¿vale? Que van directamente a la autoestima de la gente. Y eso no puede ser, tío. Estoy harto de tirar flechas, chicos. No puedo más. Tío, ¿me va a matar? ¿O no? Pero, tío, yo no tiro una flecha más, tío. Estoy muy harto de las flechas. Ven aquí, idiota. Que cuando me ataques, me meto aquí dentro. Ven. Estoy muy harto, tío. Llevo 2 horas tirando flechas, ¿eh? ¿Se podéis a contar? Ese gigante se ha comido algo de LSD. Lo que pasaba es que el gigante antes se quedaba quieto, ¿eh?
clavó como un clavo, tío. Bueno, ahora me va a matar, por tonto. Bueno, tío, al menos es que me he cansado, chicos, me he cansado ya de... Uy, no me quedan frescos. Entonces lo digo porque yo he visto, ¿vale? Y no he vivido. He vivido clases con mucha tensión y clases desagradables de decir, joder, ¿por qué dices estas cosas de mí ahora de repente, no? Porque puedo ser mejor músico o peor músico, pero desde luego siempre he sido súper aplicado, ¿no? Pero sí que he visto profesores insultando abiertamente, invitando a que se dejaran el violín a un tío que tiene 21 años, tío, ¿sabes? A que se deje el violín cuando ya estás en un conservatorio superior, ¿sabes? Acosos verbales, me refiero, de que cada vez entrar allí ir a por una persona. Kenchi Logan, tío, que descanses, campeón. Lo que hicimos, felices fiestas, coincidiremos. Yo miraré de ser un poco regular, ¿eh? Yo miraré de ser un poco regular, Kenchi Logan, porque me apetece avanzar un poco estas fiestas con el Dark Souls. ¿Por qué no caminas? Ahí está. Le clavo una baqueta en el ojo si me llega a hablar así a alguien. Armando, lo que pasa es que han pasado los años, ¿vale? Y entonces había gente que tiene que sacarse el diploma. No había tanta tolerancia, ¿no?, al profesor que se porta, que maltrata a un alumno. Tú querías tu diploma y aguantas carros y carretas, ¿no? Y entonces, a día de hoy es mucho más complicado que pase esto, ¿eh? Con la vida que llevas, lo que tienes que ver es la nueva temporada de Peppa Pig. Tim, pim, pom, pim, 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 pom. Peppa Pig. Ni a día de hoy ni en pasado. Nunca me aguanté fuera de lugar. Es por eso que, a pesar de lo que me encanta la aviación, de hacer la, rechacé hacer la fuerza aérea, porque cosas así iban a pasar, claro. Eso es así. Del profesor brutal que puede hacer un poco lo que le da la gana. No digo que el fin justifica los medios, pero se creó un músico increíble, Vela. Sí, pero... A ver, Parker, hablo por mí, ¿eh? Cecchini, muy buenas noches, ¿eh? Eso le pasó a Mordisquitos, como no era buen violinista, le dieron una pedra. De Ginny, bienvenido, ¿eh? A ver, te explico, hablo por mí, ¿vale? Hablo por mí y eso intento aplicar en mis alumnos y toda la gente que he tenido y la gente que vaya viniendo, ¿no? La gente no toca mal el violín por gusto, ¿vale? La gente toca mal el violín porque no sabe cómo hacerlo para tocar bien. Entendemos este principio, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué tenemos la raíz? De Tecme Dragón, claro que sí. Bienvenidísimos todos. Me estoy tomando esto y me están hinchando a veneno, tío. Voy a tomarme otra piedra, ¿vale? Entonces, una persona... Tocar el violín no es obligatorio, ¿vale? Tú puedes no tocar el violín. De la misma manera que puedes no jugar Dark Souls o no jugar un videojuego como el Dark Souls con el violín. Hay tantas opciones de no hacer las cosas. Pero tengo claro que hay gente que le interesa más y gente que le interesa menos. La gente que le interesa menos... tienes que hacer buscar la manera de que les guste más, ¿no? Y la gente que le gusta mucho y no puede hacerlo mejor, tienes que enseñarle cómo hacerlo mejor. Y yo tengo mis recursos porque llevo haciendo todo esto mi puta vida. Rabieta, muchísimas gracias por el follow. Y por cierto, Cerme Dragón se lleva aquí la promo. Quiero saber qué estaban jugando. Bueno, ni te tos, Noah. Había 10 participantes preciosos, tío. Buenísimas noches a todos. Vamos a ver qué estaba jugando. Final Fantasy X. Me suena al tin, tin, ton, tin, tin, tan, ton. Tu Zanarkan, tío. El Blitzball, un jugador de Blitzball que se va al futuro, tío. No se va al pasado. Muy buenas, bienvenido, Cerme Dragón. Muchísimas gracias por esta raid. Estamos hablando de música y un poco de pedagogía, ¿eh? Pero eso es un poco como la piedra antiosos de los Simpsons. Que salga un buen músico de un profesor violento no significa que sea causa de la violencia. Mind the game. Es que te abrazaría, ¿vale? Es que lo que está diciendo Mind the Game es así. No es, ha salido un buen músico porque le han metido caña. Es, ha salido un buen músico a pesar de que le han metido caña. ¿Me explico? Estaba hablando de mí. Mis mierdas. Nunca he tenido mucho conflicto con profesores, pero ha habido momentos de incómodos, ¿no? Y mis mejores profesores... han sido profesores que han confiado en mí, ¿vale? Eso es muy importante. Eso es
Muy importante, tío. Si tú no confías en tu alumno y tu alumno no confía en ti, os podéis ir los dos al carajo, ¿vale? De ahí no vais a sacar nada. Nada quiere decir nada. Es una relación de confianza, ¿vale? Y los mejores profesores que he tenido, los mejores cursos que he mandado de violín, es esa persona que ha confiado en mí y me ha motivado. Y me ha hecho ver mis debilidades. Ojo, no, eso no quiere, no os confundáis, ¿eh? Eso no quiere decir, tío, eres un puto. Otra raid, madre mía, ¿qué está pasando hoy? Halfader, bienvenidísimos. Madre mía, esto, pero nos juntamos aquí unos cuantos, ¿eh? Halfader, bienvenido. Muchísimas gracias, tío. Acabo de caerme el vacío por Cegato. Estoy jugando el 7 Remake. Después de pasarme el Crisis Core en reunión, ¿eh? Me molan tus mierdas, Mor. Son reflexiones que yo creo que en un momento dado pueden ayudar a alguien. Que puedes estar jugando a Dark con un violín mientras tenéis charlas filosóficas, ¿eh? Esa peli aprendí que es el tempo. El tempo es la pulsación, la velocidad, ¿eh? Give that man a sandwich. ¿A qué estaba jugando? Al Pokémon Unite, tío. ¿Sabéis que no le he enseñado a mis hijas al Pokémon Unite, Half-Father? Y Cristalla, bienvenida, ¿eh? Porque si no, lo que pasaría es que estarían todo el día enganchadas, tío. Estarían todo el día enganchadísimas, si no. Ya tenemos los videojuegos en casa. Bueno, recuperando el tema. Entonces, cuando tú consigues que un alumno tenga el punto de apertura, de confianza y de autoestima para enfrentarse a una situación de un concierto, una audición, unas pruebas, un examen, lo que quieras llamarle, tienes ganado la gran parte de la batalla, ¿vale? Porque tú lo que no puedes hacer es tirarte un año preparándote un repertorio, tocar el recital y no sentir confianza en ti mismo, ¿vale? A lo mejor no tocas como los dioses, pero la diferencia entre construir algo sobre una cimentación de autoestima, de confianza, de confianza, confianza. Mi profesor dice mucho la palabra confianza, tío. No tienes que coger la confianza, ¿vale? Si no, la batalla está perdida. Imaginaos tener miedo a tocar en público, ¿eh? Entonces, mis mejores profesores han sido, siempre he tenido buenos profesores, no me puedo quejar de eso, pero el hecho está en que el común denominador han sido de que han querido sacar lo mejor de mí, ¿no? ¿Sabes? Aparte, a día de hoy, si una persona me contestara mal, muy probablemente tendría una respuesta violenta, ¿vale? Yo, mira, tío, seré mejor, seré peor y puedo entenderlo, lo que pasa es que no voy a tolerar que me insultes. ¿Vale? Vale, viajar. Me voy con las pesetas. Vamos a ir a acabar el farmeo, tío, que ya estoy un poco hartete. No deben quedar muchos gigantes ya. Aquí, exacto. Digo, el tema de la pedagogía musical. Yo ahora el problema que tengo es con mis hijas. Están tocando el violín las dos. Nos cuesta. No, gracias. Nos cuesta bastante. Crear unos hábitos de que estudien diariamente. 10 minutos, 15 minutos. No pido 6 horas al día de violín, ¿no? Y es complicado, ¿eh? Es una situación que tienes que buscar los mecanismos para que ellas quieran tocar el violín sin sentirse forzadas. Vale, voy aquí simplemente porque a ver si queda algún bicho de los que salen por el agujero. Si queda uno. Pero de un guantazo se va para casa, ¿vale? Aquí queda uno y es posible que aquí quede otro más, ¿verdad? No me escupas. ¿Vale? A ver si quedan los gigantes vivos o no. Ahí tengo las gemas puestas, tú. Tengo que quitarlas. Tengo que quitarlas ahora cuando me cargue esta estatuita. Sí, porque no quiero gastar gemas teniendo los frascos. Vale. Entonces el problema es crear los hábitos para que las niñas entiendan que es una práctica diaria. ¿Vale? Que no es una cosa que puedes hacer solamente los días que te apetezca o cuando tengas concierto o audición. Es como. Es crear unos hábitos de regularidad, ¿vale? Y eso cuesta. Ahora sonará como una bobada, pero una cosa que me hizo querer practicar muchísimo y mejorar fue el jodido Step Manía. ¿Qué es eso? No, el Step Manía, ¿eh? Coño, siguen las gemas, Geminaga. Muchas gracias. ¿Por qué no se me ha cambiado? Habéis visto que he ido al menú, ¿eh? No sé qué habrá pasado. Ahora sí. El Step Manía, es que no sé qué es. Debe ser un videojuego. Tiene, a ver, huele a videojuego musical, ¿verdad, Noah?
Es un videojuego parecido al Guitar Hero. Creo que el original se llama Dance Dance. Vale, es esos de game del. De la. Ya lo diré. De. Que tienes la alfombrita y vas bailando, ¿no? Mira, ¿ves? Cada vez que me quito el botón de caminar, se toma un trago, tío. No sé por qué hace esto. Venga, a ver si están muertos ya los gigantes, tío. Pereza. Sí, pues mira, esos videojuegos son brutalmente buenos. Son muy buenos, ¿eh? El Stepmania es el juego de baile sobre la alfombra. Yo en lugar de bailar, lo hacía con el teclado porque no me muevo ni cobrando. Yo no, el videojuego que me apetece muchísimo musical, que es buenísimo. Voy a subir el escudo porque total no voy a correr. Lo que pasa es que solamente está en gafas de realidad virtual y para el PlayStation 4. Hasta donde yo sé, no han sacado todavía una versión para PlayStation 5. Hay gigantes, sí, sigue habiendo gigantes. Perfecto, no pasa nada. Van a morir. Me crujen las costillas, pero bueno, llevo poco dinero. No pasaría nada si me mataran ahora mismo, ¿eh? Entra, Amparo, entra aquí dentro. Vale. Vale, bebé. El de los sables, el Beat Saber. Noah, ese me apetece. O sea, fíjate que ese videojuego solo, Noah. Beat Saber, Half-Father, exacto, ese es. Ese videojuego. Tío, parece curioso, pero ese videojuego me vendería unas gafas de realidad virtual, ¿eh? No puedo jugar esas cosas, me muevo menos que un Teletubby en una cama de velcro. Tiene que ser flipante. De hecho, Noah creo que es uno de los grandes éxitos de las gafas de realidad virtual de Sony. Creo que es uno de los grandes éxitos, ¿eh? Y mira qué mecánica tan sencilla, porque al final de cuentas es un Guitar Hero, tío, es. Es un videojuego de ritmo, lo que pasa que esta vez las acciones no son con los dedos, son con los sables esos y tienes que currarte las coreografías. Y es muy interesante, tío. Jugar al Beat Saber tiene que ser Dios, Cristalla, te lo digo en serio. Yo creo que si me comprara las gafas de realidad virtual, que es una cosa, no tengo PlayStation 5, la verdad, y no estoy muy puesto. Sé que hay algunas que esto que se puede usar en PC, que son las HTC, estas pueden ser. Tenemos las de Sony. Me cortó mucho el rollo que las que han sacado nuevas, y lo estuvimos hablando aquí con Mind the Game, las que han sacado nuevas no sean compatibles, porque en realidad no es que sean retrocompatibles, es que no son compatibles, ¿vale? Es un sistema de que han cambiado las cámaras o algo por el estilo. Entonces, la cual cosa hacen que no puedas jugar a nada de lo que tengas, nada de lo que tengas antes, ¿vale? Entonces, fíjate, eso para mí es una grandísima cagada. Pero bueno, la cuestión está en que, mira, tendría que haber contado las flechas para hacer el cálculo de a cuánto me sale el farmeo. El Beat Saber es maravilloso. Y estos videojuegos ofrecen una coordinación brutal. Sí, no, pero insisto, esto no es que no quisieran hacerlas retrocompatibles, es que cambiaron el sistema de las cámaras o algo así, estuve explicando Mind the Game, que creo que las nuevas gafas, en vez de captarte a ti los ojos y la cara, lo que hacen es también es capturar el entorno, ¿eh? A día de hoy, las mejores calidad-precio son las MTA Quest y las Pico. Uf, Danobuki, ¿eh? Que son para PC, ya. Exacto, no, es un cambio de sistema para añadirles mejoras. Entiendo que es una evolución y que esto es incómodo en el momento en que tú tienes unas gafas originales y después te das cuenta que dicen, tío, guárdatelas, no las vendas. Entiendo que no había forma de hacerlas compatibles, así es. Yo pensé inicialmente que es una cagada y después decía, mira, en un futuro si queremos tener estas funcionalidades. Simer, buenísimas noches, bienvenido. Si queremos tener estas funcionalidades, no podemos tener otro modelo de gafas de realidad virtual con este formato. Y entonces fue un adapta o muere, ¿sabes? En toda regla. Son independientes como consolas y usables en PC. Ah, sí, es cierto que hay algunas que ni siquiera tienes que conectarlas, tío, que ellas mismas ya puedes jugar, ¿eh? No estoy puesto. Y sinceramente, también lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, el mundo de la realidad virtual, yo creo que es un mundo que a pesar de que va evolucionando, y estoy contento, cada vez hay más estudios y hay más videojuegos, y la gente pues tiene más curiosidad por el mundo de la realidad virtual, sigo pensando que es un mundo completamente desaprovechado, es residual, ¿vale? Es muy residual. Conozco una persona que tiene gafas de realidad virtual. Y la usa ocasionalmente para hacer la broma. No juega regularmente con ellas, ¿vale?
Las Meta Quest 2 sí son independientes y hasta hace nada venían con el Beat Saber incluido, fíjate. Eso es una maravilla, ¿eh? Sí, Arlan sé que pilota muchísimo de este tema y le gusta muchísimo. Pero en mi caso, para empezar, como streamer, creo que es incómodo, ¿no? Hacer un directo con un videojuego de realidad virtual, no sé cómo funcionaría. Pero por otro lado, como usuario, simplemente el problema que yo le veo es que, primero, esto lo comentó Arlan en el directo, vi un vídeo suyo hablando de las gafas de realidad virtual y del precio que tenían. Y en realidad, vender las gafas de realidad virtual a 750 costaban las nuevas. Todos acordaban, así también Cabeza Freeman del podcast de Pastis Now, que escuché el podcast, que en realidad es un precio mucho más que razonable. ¿Cómo es posible que cuesten 250 euros más que una PlayStation 5 y digas que es un precio razonable? Sí, porque gafas similares, con una calidad similar en el mercado, valen mucho más, ¿vale? Las Meta unos 450, es bastante económico, ¿eh? Las últimas creo que vienen con el Resident Evil 4, fíjate. Además, esas otras Siemens se dedican a hacer, que está bien, pero se dedican a hacer reviews, remakes de videojuegos que ya están hechos. Además, un videojuego del 2000, Resident Evil 4 tiene que ser del 2006 o 2007, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un pez que se muerde la cola, en el sentido de que, por un lado, son caras. Por otro lado, los videojuegos son caros y no hay tantísima oferta. Y luego tiene pocos usuarios. Y claro, como que tienen pocos usuarios, no quieren hacer grandes inversiones. Y como que no quieren hacer grandes inversiones, pues hacen pocos videojuegos. Y claro, ¿cómo te vas a comprar tú unas gafas de realidad virtual si son caras y hay pocos videojuegos? Claro, pero como que tú no te las compras, pues ellos... Y así inicias un bucle que nadie se atreve a romper. Y eso sería muy fácil de romper. Saca unas buenas gafas con un buen catálogo. Un buen catálogo son 5 juegos, tío. Que Sony diga, mira, estas gafas no valen 750, valen 450 euros. 400, no hace falta que las vendas a 100, ¿vale? Y además, fíjate, ¿veis? Por 40 juegos, toma videojuego. Tienes esta maravilla de videojuego. ¿Ves? Por 30 euros más tienes este otro. Ya verías tú si venderían consolas, tío. He usado 47 flechas, tío. Eso supone 470 pesetas para ganar 8.800, ¿vale? Entonces, Gevinaga, creo que es rentable, ¿eh? Las de Sony en realidad no son caras por lo que son. Exacto, ese es el razonamiento que hacía Arlan. Lo malo que solo sirven para esta consola, ¿vale? La pregunta es, como que lo que tenemos anteriormente no las podemos usar en estas nuevas gafas, ¿qué haces? ¿Te compras unas gafas de 750? No, lo estoy diciendo de memoria, no sé qué valen. Para después darte cuenta que no tienes catálogo. Tío, imagínate un juego como el Hellblade en VR y unos buenos auriculares con cancelación de sonido, armando quilombo. Me muero, ¿sabes? Y suelto la panocha, te lo acabas comprando. Pero el problema es que no se atreven a dar el paso porque es arriesgado hacer este tipo de inversiones, Armando, para que después no vendas. Porque a final de cuentas hay muchas menos gafas de realidad virtual que consolas. Si tienes que sacar un videojuego, coño, pues que sea en una consola y así de esta manera te aseguras, y no en realidad virtual, y te aseguras que la gente las va a comprar, ¿verdad? Pero muchas han sido por debajo del 72. Si hubieras hecho el 72 serían menos cantidad, claro. Eso, la cuestión sería esperar a tener la estamina cada vez, porque si la estamina no está completa, el daño es menor, ¿vale? Pero, tío, tengo prisa por cargarme estos gigantes. Mira, ahora en la siguiente ronda voy a conseguir 18.000, voy a conseguir 8.800 pesetas más. Y, tío, yo creo que ya no tienen que quedar, los enemigos de aquí están muertos, no tienen que quedar muchos más gigantes. Y así subo otro nivel más, ¿sabes? Y en esta ronda de farmeos, a nivel 104, habré subido como 7 niveles, que está muy bien, ¿eh? Catman, bienvenido, a buenísimas noches, ¿eh? Eso sería todo un shut up and take my money. Cristalla, es así, ¿vale? Y Sony ha hecho los primeros pasos para hacer esto. ¿Y qué es? Pues la versión esta del Forbidden West, ¿vale? Los de Valve hicieron el Half-Life Alyx, que fue juego del año hace 2 años de realidad virtual. Pero hasta aquí, ¿sabes? No hay un catálogo que digas, tío, tú imagínate un Hellblade. Imagínate ahora jugar un Plague Tale, tío. No hace falta que te vayas a triple SAS consagradísimos. Imagínate, tío, tener un catálogo de 10, 15 videojuegos muy buenos,
de realidad virtual que te vendan unas gafas, ¿eh? A ver si todavía estos de aquí aparecen. No aparecen, ¿vale? Perfecto. Después os explicaré lo que haremos, ¿vale? Si esta sí que aparece. A tu casa. O recoger objeto. Mira, trozo de titanita. Yo qué sé cuántos habré cogido ya. Esta zona es fantástica para eso. ¿Vale? Entonces, el problema es que no existe el catálogo. Yo no me voy a comprar unas gafas donde diga, tío, ya me he acabado el juego que me gusta tanto. Esto no va a pasar. A ver, un segundo, ¿qué dice por aquí Simer? Yo opino que las Quest 2 están bastante bien, porque aparte de tener su catálogo y si las enchufas al PC, puedes que lo que tengas por Steam y tal. O sea, son esas que comentabas antes que además son independientes y puedes jugar sin tener que estar conectado. Esto es una maravilla. Eso es una maravilla. Es que lo que tendría que vender, es que lo que tendría que vender en la consola, más allá de las especificaciones técnicas, aquellos de los que entiendas es el catálogo, claro. Mira, Mind the Game tiene un vídeo muy interesante. Muy interesante, me gustó muchísimo, que guarda una relación entre la potencia técnica de las consolas retro con la cantidad de unidades vendidas, ¿vale? No siempre Mind the Game. Mira, es que voy a compartir el vídeo, qué cojones. No, si Mind the Game intenta ser siempre lo más objetivo posible. A veces, cuando ve que no es posible determinar qué máquina tiene una superioridad técnica, entonces lo que hace es, mirad, esto lo interpreto yo de esta manera, pero vosotros mismos, cada uno que haga su valoración, ¿no? A ver si encuentro el vídeo este. Entrevista. Game Boy, persona de colección, recomendado a youtubers. Mira, la consola, el vídeo se llama, dura 14 minutos, ¿vale? El vídeo se Las llama, generaciones de aquí lo tenéis, al amigo Mind the Game, ¿vale? Se llama, la consola más potente nunca ha sido la que más ha vendido, ¿vale? Comentando lo que decía Noah, veos el vídeo que va a ser muy, muy, muy interesante, Wizard. Los gigantes ya deben estar muertos, ¿eh? Aparte, empieza, hay muchos modders que han adaptado juegos a VR de manera brutal, sí, tío. Si le compramos todo lo que nos escupan sin juicio alguno, les estamos regalando el mercado. Yo, Noah, en lo personal, te va a gustar mucho, ¿eh? No, este vídeo míratelo y es el razonamiento que hago él. Entonces, ¿a qué conclusión llegas? Tú te pueden vender que la Series X es la consola más potente del mercado. Te pueden vender que la PlayStation 5 tiene una memoria muy buena y no sé qué. Pero al final de cuentas, estas consolas, sin sus jueguicos, es un posapapeles carísimo, un pisapapeles carísimo. Las queremos para jugar, ¿vale? Están muertos, siguen vivos. Les tienen que dar poco ya, tío. Siguen vivos, madre mía, tío. Qué pereza. Me arrepiento, pero es que son tan fáciles de matar, tío. Y me dan tantas pesetas por hacer tan poco. Mira, me ha dado los riñones. Me dan tantas pesetas por hacer tan poco. Y así comentamos cositas. Venga, no llores, tía, Violi. Cambia el arco. Me voy al lado de misión que se me cierran los ojos ya. Lista ya. Gracias por pasarte. Buenísimas noches y nos vemos pronto por aquí, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Que me gustaría tenerlas. Pues claro, tío. ¡Morenit! Claro que me gustaría tenerlas. Las voy a tener. Pues por ahora no. Vale, 148 flechas. Al final lo que me sobre de esto van a irse las flechas, ¿vale? Y lo de ir a espada ha sido un error. Ahora no lo voy a hacer. Porque antes casi me cuesta un nivel. Vale, aquí las cosas se miden en niveles. Esto cuesta todo un nivel, esto me cuesta otro nivel, esto me cuesta tanto, esto me cuesta tanto. Entonces se miden por niveles. Mira, ya se ha quedado quieto ahí, en esa posición. Ya no me puedo hacer nada. A ver si lo consigo marcar bien. Ahora ya no se mueve. Mira, le estoy pegando en el paquete, creo. Voy a dispararle en el paquete. Que ahí seguro. Mira, en el paquete fallo. Yo creo que se glitchearon y son infinitos, porque no deberían aparecer ni la segunda. Wizard, me comentaba no sé quién que en realidad sí, ¿eh? Que en realidad lo que pasa es que es un boss que aparece siempre, ¿eh? ¿Para qué compras unas VR para disfrutar de un juego si puedes disfrutarlo con un violín? Tío, van a sacar un violín giro en VR. Y si te gusta la simulación, la VR expones en otro. Claro, para hacer un Armando, para hacer un videojuego de tipo el Flight Simulator. O para hacer un
¿Qué decirte yo, tío? Un videojuego de conducción que a veces los ponen con realidad virtual. Este trasto que me he comprado también tiene seguimiento de cabeza, ¿eh? Porque de repente yo giro la cabeza y podría girar la cámara. Sirve especialmente para esto. Y bueno, tío, bien, bien, pero demasiado caro. Y lo que me sabría muy mal, os he dicho siempre que tengo todos los sistemas, porque creo que les saco provecho a todos los sistemas. Me sabría mal que acabara siendo un juguete roto, un trasto que dejas encima de ahí de la mesa y lo usas una vez al año. Assetto Corsa, por ejemplo, tiene el sensor de movimiento, pero muchos otros simuladores, ¿eh? Y no te digo el simulador de vuelo de combate, el mirar para todos los lados, exacto, tío. Pero hasta donde yo sé, Armando, creo que los Eurotrack y alguno más de este estilo también ya llevan, ¿eh?, el seguimiento de cabeza. Que tú giras y se te gira toda la pantalla. Idea para un juego para VR. Uno que en el que juegas Dark Souls con un violín. Yo creo que nos hacemos de oro si cremamos eso. Creamos eso, digo. Teshini, es así. ¿Vale? Solamente vamos a buscar los desarrolladores que estén dispuestos a llevar esto a cabo. Les ofrecemos un bocadillo. Y claro, nosotros llevamos los beneficios. ¿Por qué? Porque la idea es tuya y yo soy el violinista. Esto es así. Y después atar los perros con longanizas. No, es que no lo veo. He tirado esta flecha trambólica porque... Ah, estoy muy mal colocado. Ahí. Ahí lo tengo. Hola, amigo, vas a morir. Y me vas a dar 4.400 pesetas. A cambio de tu muerte. Ay, que viene. Me mete. Oh, mira. Me mete bien, ¿eh? Pero bien, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Lo he esquivado de potra. Me he equivocado de botón. Vamos a ver, ¿eh?, por lo que pueda ser. Hostia, tiene un señor mazo. A ver, antes de que se me vaya, que no lo vea. Ahí lo veo, vale. Creo que lo veo. Está ahí. Vale, él guarda la posición allí. En serio, qué dos directos rollos, ¿eh? Hoy intentaré compensaros con el boss, ¿eh? Porque, en serio, qué paciencia estáis teniendo los que aguantáis aquí. Madre mía. Vale. Sí, se puede usar el head tracking VR y ya hay algunos que soportan seguimiento de ojos, fíjate. Es que a final de cuentas, Armando, yo creo que se trata de poder cada vez ofrecer experiencias más inmersivas, ¿vale? Y poder ofrecer cada vez situaciones que reaccionen mejor a tu... Que jugar un videojuego ya no sea solamente mover los dedos, ¿vale? Que sea una experiencia más global. Nada, aquí nos repartimos los beneficios a partes iguales, descontando un 150% de pedradas a mordisquitos. Vale, tío, te aseguro un funeral digno para mordisquitos, ¿eh? Mordisquitos, ay, mordisquitos. Está en el cielo de las ratas ahora mismo, comiendo queso y royendo cartón. Venga, a ver si... Es que no sé qué hacer ya. Si dedicarlo otra vez, es que me da un poco de pereza, tío. Llevo 3 horas en esta zona farmeando, ¿vale? Yo creo que vamos a subir este último nivel y pasando un poco, ¿no? Y nos vamos ya al boss, ¿eh? Y si necesito más pesetas, pues sabemos que aquí me quedan 8.800 pesetas todavía por conseguir. Con la pedrada que le diste, no creo que le quede muchos dientes para roer nada. Ni ganas, ¿eh? Venga, estamina, sube. Que además el problema es que me he quitado el anillo de Cloranti y el resultado es que la estamina todavía sube más lentamente. Entonces, ¿toca esperar un pelín más? No pasa nada, estamos aquí de farmeo. Además, la siguiente ronda de farmeo serían ya casi 16.000 pesetas. No sé qué hacer, tío. A ver. Es que además es lo que decía por aquí Wizard. Puede ser que se hayan bugueado y estén saliendo para siempre, ¿sabes? Porque no me parece normal. Yo creo que ya llevamos más de 10. Creo que llevamos más de 10 enemigos de estos, ¿sabes? Creo. Vale. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa. Creo que voy a bajar. Voy a bajar. Una vez más. Para ver. Si vuelven a salir, ¿vale? Si vuelven a salir, yo entenderé que se ha bugueado el videojuego, ¿vale? Y que me puedo tirar así la vida entera, ¿vale? Porque es que tío, no me parece muy normal. Llevo 2 sesiones enteras de farmeo y siguen spawneando. Y yo, a ver, sería cuestión de contarlas, pero... Mordisquito está haciendo horas extras para comprarse una dentadura postiza, pero solamente usan 2 dientes, entonces no habría tanto problema. El Playtale, ¿eh? Vaya videojuego. Estuvo bien, ¿eh? Fue una experiencia chula. Me gustó bastante.
Morí de la manera más sad del mundo, atrapado entre una pared y cuatro gordos con... con S-Hotel, ¿qué es eso? ¿Rider? ¿Qué es eso de S-Hotel? Mira, aquí hay estas que me miran mal. Toma, para tu casa. Vale, entonces vamos otra vez más a... Me he equivocado, esto es por allí. Vamos una vez más a... A la hoguera. Vamos a ir a Majula. Beberemos. No me los cargo porque, total, cuando vuelva de Majula van a estar aquí otra vez las estatuas del demonio. Ah, vale, sí. Ya sé qué zona está Ryder. Los tíos del bloque de cazador. Sí, que hay varios con la hoz, ¿verdad? Venga. Viajar a Majula. Subimos otro nivel de vitalidad. Que debo tener la barra ya más larga que todo. Esta armadura que llevo está muy guapa. Fijaos ya que con la confianza que llevo ya ni desactivo los ataques, tío. Me da pereza ir a Windows, me da pereza todo. Esta ronda de farmeo me acaba de destruir como ser humano. ¿Qué hora es? La 1 y 53, tío. Es muy tarde para ir contra el boss. Es muy tarde para ir contra el boss. Es muy tarde. ¿Sabéis por qué? Porque este boss tengo que preparar la zona. Voy a llamar a tres NPCs. A tres enteritos. ¿Sabes? Tengo flechas para cargarme. No. Tengo flechas para cargarme a los estos. ¿Cuántas me quedan? Me quedan 61. Tengo que ir a por flechas. Creo que intentaremos hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Veremos si los gigantes siguen allí. Si me los cargo, son 8.800 más 13, no me da. ¿Vale? No me da. El boss... O sería ir directamente por... No, hagamos una cosa. Es que no sé qué hacéis aquí viendo esto, ¿vale? Voy a comprar las flechas. ¿Vale? Vamos a ir a por el boss, ¿vale? Que yo creo que en 15 minutitos, que es un tiempo que está bien, me lo puedo haber pasado, ¿vale? Yo os explicaré... ¿Cuál es la táctica que voy a usar? ¿Vale? La táctica que voy a usar. Va a ser un poco rollo, pero me vais a dar esta confianza, ¿vale? Vamos a viajar esto. Vamos a por el boss, tío. Y así dejamos la zona hecha. Y si quiero hacer el farmeo, ya lo hago yo o no. Ya veré. No, esto no es aquí. Esto es aquí, la primera. ¿Vale? Os explico. En este punto tenemos un boss que se llama el Podrido. Es el único boss que yo conozco que puedes invocar hasta tres NPCs, ¿vale? Para ser NPC, tengo que volverme a forma humana. Tengo que consumir una efigie humana, ¿verdad? Pero esos NPCs mueren muy fácilmente por veneno. Entonces, lo que vamos a hacer antes de invocar estos NPCs es limpiar la zona de estatuas, ¿vale? Nos va a llevar un par de minutitos solamente. No creo que nos lleve mucho, ¿vale? ¿Puedo descansar en la hoguera? Sí, puedo descansar en la hoguera, ¿verdad? Antes de nada, porque... Quiero asegurarme de esto. Si descanso en la hoguera, que no reaparecen estos, ¿vale? Esto es muy importante. Imagínate que descanso y me los vuelvo a encontrar allí, ¿eh? Me han contado cómo la cosa ha pasado de vamos a organizar así o no. Es que no sé qué. Es que, no, ¿sabes qué pasa? Esta sesión, estas dos sesiones son un rollo, ¿vale? Porque, sinceramente, me he dedicado a farmear. Es bien, porque ya soy nivel, mira, siguen muertas las estatuas. Esto es fantástico, ¿vale? Los enemigos reaparecen, pero las estatuas no. Eso es, me resulta muy útil saberlo. Entonces no podemos dejar ni una estatua viva, ¿vale? Si me dejo alguna y alguien lo ve, por favor, sería tan amable de advertirme, ¿vale? Porque si no, el NPC se va a dar un escupitajo y puede morir por veneno. Y eso estaría muy mal. El podrido, a ese me lo he cargado, los compañeros están rotos, lo distraen y lo hacen muy fácil. Es que quiero hacer eso, lo voy a hacer con los NPCs, ¿vale? Lo quiero hacer con los NPCs porque, tío, a final de cuentas el boss me lo acabaría pasando y ya que tengo esta opción de invocar a tres, que esto nunca pasa, entonces vamos a aprovecharlo. Además, creo que hay una misión que si consigues que una de ellas sobreviva, se activa una misión secundaria. Y le dispara a los NPCs, sí. Es decir, aquí veremos puntos de invocación. Hola, escupitajo, mi comida. Veremos puntos de invocación y las estatuas estas disparan, ya seas NPC o no. ¿Vale? Disparan a todo lo que se menea. ¿Vale? Entonces, por eso conviene ir con mucha precaución. Con mucha precaución. Y ya que voy a consumir una efigie. Mira, este dispara del suelo, ¿eh?
ya que voy a consumir una efigie para... Vale. Para recuperar mi forma humana. Me han envenenado, tío. Da igual, porque hemos dicho que si descanso, no se pierden, no desaparecen las estatuas. Lo importante sería no palmar, ¿vale? Sería muy importante, estaría muy bien no palmar. Vamos a consumir un frascus. Y la zona completamente limpia de estatuas. Que puedas ir con los ojos cerrados, ¿eh? Vale, ahí quedan, me he dejado atrás alguna. Mira, este es muy tonto, me come. Pero no me mate, tío. No, que me protejo el golpe. Ay, nada. Es que es tarde, son las 2 de la mañana. Yo creo que tendría que... Es que estos fallos de concentración van a suceder. Van a suceder. Yo siempre iba por aquí con el Ryan y no recuerdo que le tiraran. A mí sí, pero él no. Pero de mí no te fíes, que no me acuerdo. Wizard, es que en la guía el tío hace esto. Limpia la zona de enemigos y limpia la zona de estatuas. Y después invoca a los NPCs. Claro, no me he puesto a ver... Lo que no voy a hacer es confío en el criterio de este señor, ¿vale? Porque lo que no haré será gastarme una efigie e invocarlos para que después no me lleguen ni siquiera al boss, ¿sabes? Y hasta donde yo sé, ellos no se van a cargar ni una estatua. ¿Vale? Mira, y he adelantado bastante poco además, madre mía. Bueno, nada, nada, no pasa nada. Vamos a limpiarlo con calma, ¿vale? Con calma, todo bien limpio. Y si me matan ahora, ya lo enviaremos a la merda. Déjalo para mañana y vete a descansar. No, Javinaga, le damos un tiento más, ¿vale? Si vemos que se nos pone tonto, o incluso puedo limpiar la zona y mañana a primera hora me paso el boss, ¿sabes? También es posible esto, ¿sabes? No dejarlo todo para que sea mañana, sino dejarlo para... preparado, ¿sabes? Vale, vuestra casa. Esos tres de allí. Vale, me ha matado el bicho ese. Vamos a primero ir por las estatuas y a por el bicho este, que si le subo el escudo no tendría que darme ningún problema, ¿eh? Joder, me ha metido el escupitajo de lleno, tú. El del suelo no me preocupa demasiado, esto sí. Vale, estos del suelo me los cargo después. Vale, cayó. Bien. Aquí vamos a subir el escudo y vamos a esperar que aparezca el tío que me ha matado. ¿Ves? Los del suelo también... las estatuas que están tumbadas también te escupen. Y aquí había dos. A ver. No, no le da. A ver. Ahora sí, ahora ya creo que sí, ¿eh? Vale. Recuperamos esta mina y vamos a cargarnos el que sale del charco. A todos los que salen del charco. ¿Vale? Uno por uno. Aquí sale uno. No. Aquí no sale. No llevaba pesetas, ¿eh? Vale. Pum, fuera. No llevaba dinero. Mira, titanitas, qué bien. Lo que me gustan las titanitas a mí. Vale, me cargo este. Me caigo. Si me llego a caer, tío. Madre mía. Otro. Me come, tío. Como me mate, se ha acabado el directo. Sube el escudo. Vale, ya está. Vale, bien. No se acaba el directo. Recogemos el objeto. Uf, va a ser largo, ¿eh? Va a ser largo. Me he cagao. Fragmento grande de titanita. Lo que tiene buenísimo esta zona, esto va para largo, esto va a ser larguito. Yo creo que voy a ir a la hoguera a descansar, porque estas estatuas no van a volver a salir. La cual cosa está bien, pero veo que el boss va a ser más tarde de lo que imaginaba. Con lo que con esto limpito, vamos a descansar en la hoguera. De hecho, no hace falta... Vale, otro muerto. Solamente me tendría que encargar de estos. Estos que salen del charco, ¿vale? El resto...
Estos disparan de arriba y creo que no me llegarían a acertar, espero. Vale, no sé qué hacer, tío, porque esta zona ya está limpia. Llevo 7 frascos de estos, que está bien. Bueno, vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Aquí estaban los gusanos, que ya no aparecen. Vale, y ya estoy, de hecho ya estoy, ¿verdad? De hecho ya estaría, tío. Esto, o sea, que están los gusanos aquí. Esto está aquí al lado. En esta zona ya no quedan más de esos. ¿Vale? Ya no quedan más de esos porque me los he cargado todos. Entonces, a lo mejor... Sí, vamos a ver el boss, ¿vale? Vamos a ver el boss. Porque esta zona ya está limpia de enemigos, de los de a pie, ¿vale? Con lo que solamente me quedaría... descansar en la hoguera, volverme en humano... recolocar todos los anillos, porque tengo que cambiar todos los anillos. Quitar el veneno, cambiar algunas cosas, poner el de Cloranti... ¿Vale? Por aquí en el charco no va a salir ninguno. Ninguno segurísimo, porque ya... he pasado 10 veces. No me des estos sustos, joder. Venga, va. Y ahora limpiar las estatuas hasta... mira, esta está activa, ¿eh? Pum. Hasta llegar a la niebla del boss, que está muy cerquita ya. Venga. Oh, me comen. Yo pensaba que no había ninguno más y ha sido mentira. Esperaré a que me golpee, ¿eh? Esperaré a que me golpee, porque si no estoy jodido. Que me golpeen el escudo, digo. Ahí está. ¡No! 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 Casi me mata este, tío. En serio, ¿os imagináis? ¿Os imagináis? Por amor de Dios, tío. Puto estrés, tío. Y ahí el corazón seguro que se me ha acelerado. A ver, la camarita de los Souls, ¿verdad? Esta está... ¿activa o no? No, no lo está. Este tampoco lo estará. Después del garrotazo que le voy a meter. Y esta que está tumbada tampoco. Bien. Seguro que se me ha acelerado. Además, Noah, el boss que vais a ver ahora, espero. Además, lo que sucede es que ni siquiera he visto... como las mecánicas que son, ¿vale? Lo que voy a hacer es acercarme, esperar que los otros me tanquen y en ese punto empezar a golpear. Eso es lo que pienso hacer, ¿sabes? Esto es la técnica Homer Simpson de esconderse detrás de una cortina. Venga. Aquí cada vez creo que quedan... exacto, quedan pocas estatuas. Quedan solamente esta y esta de aquí. Vale, entonces nos cargamos las estatuas del otro lado y nos vamos a la hoguera. Descansamos. Solamente le quedan 5 frascos de estos, ¿vale? Descansamos. Vamos a ver el boss, qué cojones. Si sale todo bien, deberían ser pocos minutos. Deberían ser poquitos minutos. ¿Vale? Estatuas todas rotas. Lo importante es no caer. Bien. Bien. Ya no quedan apenas, solamente quedan estas dos de aquí, diría yo. Si alguien en el camino ve alguna estatua, que me avise, por favor. Voy a ver si queda, voy a pisar charcos. Uf, no me maten, tío. Por si quedara algún bicho de estos que me salga y me haga la púa. Bueno. Bueno, no va mal, no va mal. Oh, quedan, son las de arriba. Las de arriba tengo que dar la vuelta, no llegan, ¿eh? O era por aquí. Me las puedo cargar yendo por aquí. Me las voy a cargar, tío. Mira, quedan ahí, me he dejado otra, ¿veis? Ah, estas no llega por aquí, eso está cerrado. Pero aquí me ha servido para ver que alguien me ha escupido desde el suelo. ¿Veis? Esta de aquí. No, no le he dado. Ah, no, es esta de aquí, perdona. Es esta de aquí. Ah, ¿qué haces, tía? Ahora sí, vale. Revisamos... pues sí que, sí que le disparan. Es difícil que le den, pero le disparan. Sí, ¿lo has revisado? Es que te imagínate que yo ahora me gasto una efigie humana, invoco a mis amigos y resulta que le meten 3 escupitajos, ¿vale? Y pff, mola muy poco. Bueno, descansamos. Antes de nada, ¿vale? Reaparecen los enemigos. Salimos de la hoguera, ¿vale? Salimos de la hoguera. ¿Qué voy a hacer? En primer lugar, convertirme en... ay, me he equivocado de botón. Convertirme en persona cárnica, ¿vale? Para eso hay que consumir una efigie humana, también conocida como humanidad
en el resto de los Dark Souls, ¿vale? Anula el estado de hueco, usamos, perfecto. ¡Pum! Ya vuelvo a ser Viva Team Frío. Hacía tiempo que no la veíais así. Continuación, equipo. Anillo de este me sobra, porque ya no vamos a... No hay más veneno, ¿eh? Estabilidad, defensa, no. Ataque físico me interesa, ¿vale? Este lo quitamos. Este. Plateada codiciosa lo quitamos y, no, y nos interesa el de Cloranti. Y así tendríamos Cloranti, carga máxima, bien. Reducción, este lo vamos a quitar. El de vinculación hay que quitarlo. Restablece forma de Dan, absorbe tal, no. Aumenta los puntos de la reacción del equipo, no. Este de aquí, vale, tenemos Cloranti. Había uno que aumenta el ataque, que a lo mejor carga máxima, defensa física, este tiene el veneno. ¿Dónde está el del ataque? Estabilidad. ¿Dónde está el de ataque? ¿Por qué no es el anillo de aumento del daño? Lo estoy buscando, ¿eh? Estoy buscándolo, ¿cuál es? Aumenta los 3 puntos de salud máximo, la carga máxima, la defensa física. ¿Dónde está? ¿Me ha desaparecido un anillo? No tenía. Aumenta el ataque. Ah, ya lo tengo, porque tonto, ya lo tengo puesto. Vale, pues vamos a aumentar entonces así la vida, ¿vale? ¿Vale? ¡Wow! ¡Qué diferencia de barra, eh! Lo tengo puesto ya, Wizard, perdonad. Vale. Ya tenemos todo super chachi puesto, ¿vale? Podemos andar. ¡Ay, qué bonita es cuando se le ven las carnes, eh! No está en modo hueco. Vale. ¿Qué voy a hacer? Y si no va bien, se acaba el directo. Y si va bien, se acaba el directo. Por aquí ya no tendría que haber más estatuas. Creo. Vamos a ir al primer charco, que salen dos. Y vamos a ir directamente a por ellos, ¿vale? De esta manera, si me quitan vida, puedo ir directamente a descansar. A la hoguera, sin invocar a los amigos. ¿Vale? A tu casa. Bien, 300 pesetas más. 30 flechas. ¿Vale? El primer... Mira, aquí está el segundo. A tu casa también te vas. La primera marca la estáis viendo a continuación, ¿eh? Piso los charcos. Mira, ¿veis? ¿Veis qué bien que he hecho esto? Yo ahora me voy a ir para atrás, queda uno vivo. No sé si volver por un golpe y tomarme un frasco y a tomar por culo. ¿Quién es el que dispara? Ah, es el de arriba, ¿vale? No voy a volver. No voy a volver, asumo que soy tonto del culo y voy a invocarlo aquí, ¿vale? Vale, este es el NPC que me he cargado antes, ¿vale? Este es el primero. Más adelante tiene que aparecer otro, que creo que ya se ve por ahí la marca, puede ser, ¿vale? Que es esta marca de aquí, exacto. Rey el tímido. Y el último. El último, vamos a pisar esto. El último se encuentra en la hoguera, ¿vale? Se encuentra en la hoguera. Y vamos a ir a por la hoguera, sin caerse, tía Violí. Y vamos a darle un único intento. Por favor, que sea la primera, ¿eh? No quiero hacer ninguna barbaridad, no quiero hacer ninguna locura. Y aquí está la última señal de invocación, debería estar... Ahí la tenéis, ¿vale? ¡Eh! Me falta uno. Ah, vale, había desaparecido. Invocar a Lucard. Esta es la que deberíamos conseguir que no muriera, ¿eh? Esos ojos. ¿Dónde he mirado? Vale, ahora me caigo por aquí y ya, yo creo que ya desinstalo el videojuego, ¿sabes? Vale, y ahora simplemente vamos a evitar los charcos. Mira, o no, porque no hay muchos y de aquí creo que me va a salir alguno. Vamos a ir con cuidado simplemente. Mira, aquí tenemos uno. ¡Coño! En serio, tío. Creo que voy a descansar, ¿eh? Ah, no puedo descansar, si hay gente invocada. No puedo invocar, tío. No puedo, no puedo. No puedo. Lo vi en la guía, decía que si tienes invocaciones, no puedes descansar en la hoguera. Entonces, paciencia. Bueno, chicos. Miraste el trasero de tu personaje.
Ahora que tiene culo, antes no tenía, ¿eh? Chicos, me falta un NPC. Vale, están aquí los tres. Podemos acercarnos ya. El podrido. Tengo tres NPCs. Let's go, Noah. Envíadme mucha suerte. A ver si consigo pasármelo a la primera. No tengo ni idea del set de movimientos de este enemigo. Parecía que dimitieron diciendo: ¿dónde vas, flipao de la vida? Tira para adelante. No tengo ni idea del set de movimiento del enemigo, ¿eh? Simplemente voy a dejar que ellos lo tanquen. Y cuando lo vea un poco más o menos claro, me acercaré y se llevará un espadazo. ¿Vale? Por favor, que salga bien todo. Mirad qué enemigo tan bonito, ¿eh? Mirad qué animación tan chula, ¿eh? Lo acabas de matar. Y oye, el bicho ese codicioso. Ese es muy fácil, el demonio codicioso. Fijaos qué boss más bonito, ¿eh? Es increíble, es increíble. Recuerda al rey Nito, el cementerio, el rey cementerio, que también tiene las almas que componen su cuerpo. Y este también tiene los brazos, es todo como, no lo sé, tío, muy guapo, ¿eh? Fácil cuando no vas a puños, madre mía, si es que lo he puesto es una locura, ¿eh? No te pasaste de collejas de por vida, ¿eh? Cuidado el grito, como el de Nito, los demás no es problema. ¿Y cómo sé Wizard cuando va a gritar? Vale, vamos allá. Yo marcaré y cuando lo vea más o menos claro, pensad que golpeo como un cabrón, ¿sabes? ¿Dónde están mis amigos? Hola, supuestamente me tenías que tanquear. ¿Podríais hacer algo? Gracias, sería un auténtico. Aquí los tengo, ¿ves? Espalda 307, ¿ves? Si es que meto. Ah, me ha golpeado. Vamos a ir a beber. Bueno, no va mal, ¿eh? Ellos tienen bastante vida. Luca está a punta de palmar. Voy a rodar porque sí. Bueno, me ha pillado, no me ha quitado mucha vida. Vamos a ver. ¿Ves? Es que ellos hacen todo. Ellos hacen todo. Yo no estoy aquí. Tira fuego, random. No sé si. Bueno, me ha vuelto a golpear, tío. Mete muy fuerte, ¿eh? Voy a ver. Mira, esta, la que no tenía que morir ha muerto. ¿Ves? Todo bien. Bueno. Muchas gracias, Galfader, Lorena, Kiko, Dano, Wookie, Ryder, Noah. Muchísimas gracias. El boss no es difícil de esta manera. Creedme que si os digo que fuera yo solo, sería una experiencia completamente diferente, ¿vale? Sería mucho, mucho más difícil. Especialmente por esa columna de. Que, insisto, no me sabía el set de movimientos, ¿eh? Esas columnas de fuego que aparecen. Que, claro. Qué risa, tía, rodando el fuego del NPC. Wizard, ese fuego no era el enemigo. ¿Veis el nivel de conocimiento del videojuego? Vale, aquí tiene que haber una hoguera. Mira, no, aquí hay cofres. ¿Ves? No me acordaba de esto. No, era rey, madre mía, tío. Y yo cagándome de mi propio aliado, ¿ves? Este es mi nivel, insisto, de conocimiento, ¿eh? Vale, esto sí que me acordaba que había aquí. Bueno, hubiéramos explorado igualmente. Y ahora creo que siguiendo a mano derecha, aquí está la arena del boss. Y aquí tendría que aparecer una hoguera, creo. A ver. Ahí la tenéis, qué bonita es ella. Vale, esto es muy importante no tocarlo, porque esto es para acceder al DLC o a alguno de los DLCs. Entonces, hoguera primigenia desbloqueada. Y ahora se ha revivido una hoguera primigenia. Bien, tío. Súper bien. Y ahora no sé si por aquí hay objetos, pero sinceramente ya vendría por ellos si los hay. Y volvemos una vez más a Mayura. Y aquí tenemos la partida de hoy, chicos. Ha sido un auténtico placer teneros por aquí. Boss derrotado.
pero igual es momento de irse a descansar un poco, ¿eh? Wizard, Raider, muchísimas gracias. Esta musiquita me pone a 3000. Solo faltan 23 bosses más. Son 23 oportunidades de morir de manera ridícula. Muchísimas gracias, Half-Father, muchísimas gracias. Y simplemente con quién os dejo hoy. Mira, hostia, está Marshall, tío. Está Marshall, grandísimo Marshall. Venga, va. Os dejo con un artista. Recientemente le han dado el afiliado, además. Aquí está Marshall Flash Music. Le han dado el partner. Chicos, mañana va a haber, porque pasado mañana no habrá. Ya me sé la ruta que voy a hacer y está todo bastante claro. Entonces no va a haber, os prometo que no va a haber farmeo como ha habido estos días, ¿eh? Saludad a Marshall de mi parte. Venga, chao, chicos.